minuto y 38. ¿Ya eres un anciano? Mejoraremos. ¿Cuál es la disculpa? Ninguna. Somos lentos. La energía mental es débil. ¿Qué diablos estás haciendo? Controlo mis ondas cerebrales. ¿Qué más quisieras tú que tener un poco de cerebro? ¿Y tú, aviador, tienes algo que decir? Pienso que lo hemos hecho bien. Bien no es suficiente, aviador. En un partido de fútbol, al pase de un delantero solo pueden sucederle tres cosas y dos son malas. En nuestra profesión solo puede pasarnos una cosa si no lo hacemos perfecto. No vivir lo suficiente para saber qué es. Los imperialistas occidentales nos amenazan. El presidente norteamericano envía su sexta flota hasta nuestros mares. La causa del pueblo árabe no podrán detenerla. Pondremos en pie un ejército de 10 millones para derrotar a Occidente. Se acabará al vaquero estúpido de la Casa Blanca. Bombardearemos sus edificios y los acabaremos a todos. ¡Alá es inmenso! Vamos a acabar con ese malnacido. ¿Cómo? No interesa cómo. Solo háganlo. Esperan, señor. Gracias. ¿El señor no se encuentra en su despacho? No, está en la tienda de campaña. Hemos progresado mucho eliminando a nuestros enemigos. Pero cazar se nos escapa. Puede pasar, el jefe lo espera. Ah, Salim. Lamento haberlo hecho esperar. Amigo mío, lo veo mal. Mi médico también lo dice, pero quería entregarle personalmente estos documentos. Ha hecho usted bien. Déjelos ahí y vaya a descansar un poco. Tenemos que ser muy precavidos. No debemos agitar al pueblo. Tiene razón, señor. En las provincias del sur se han infiltrado simpatizantes de Qatar. Y además la prensa extranjera está pendiente de ellos. Lo cierto es que no podemos disgustar a nuestros aliados de Asia. Probablemente, tal vez, se podría simular que Qatar ha sido traicionado por sus propios hombres. Salim, ¿qué es realmente lo que te sucede? ¿Trabajas demasiado? Te daré unas vacaciones. Gracias, señor.
hemos de esperar el momento indicado. Cuando Kassar sea eliminado, entonces tendré el poder, tendré al país en mis manos. Intentando matarme. ¡Amés! ¡Kassar debe morir! Sí, por supuesto, señor. ¡Kassar morirá! Esta transmisión fue interceptada después del atentado ocurrido ayer. Kassar habla de paz mientras manda espías a matarme. Pero fracasó. Ahora deberá pagar por ello. Enviaré mi escuadrón de la muerte y eliminaré al traidor Kassar. Kassar es inocente. Hay que protegerlo. Mis hombres esperan órdenes en Europa. Muy bien. Llegó el momento. Saldré esta noche. Eso de las artes marciales funciona bastante bien. Por supuesto que sí. Un buen golpe de karate y el enemigo queda en jaque mate.
muy loco. ¿Y eso que no estaba inspirado? No seas payaso, te quiero vivo. Yo también, jefe. Oye, ¿qué le pasa a Colby? ¡Ey! Ya llegó el jefe. Seguro que algo gordo va a pasar. Tienes mucha razón. ¿Están preparados para entrar en acción? Estoy listo. Hace tanto que no he usado este juguete que ya no sé cómo hacerlo. Para lo que te sirve. Tiene sentido del humor. Eso me gusta, viejo. Sí. Ya basta, payasos. Corten ese rollo. ¿Evitaste meterte en líos? Hasta ahora. Pero los buscamos. Harry, tú y estos tres chiflados que me han hecho perder el tiempo van a tener algo grande. Una misión especial. Suena muy oficial, ¿no les parece? No, oficialmente no vamos a hacer nada. Esta conversación no se ha llevado a cabo. ¿Entendido? Parece como si alguien fuera a elevarse hasta un plano astral. No marches, güey. Quiere decir que alguien va a morir, ¿verdad? Están equivocados. Su trabajo será mantener a alguien con vida. Una persona con una lista larguísima de enemigos. Un personaje que necesita la clase de protección que solo nosotros proporcionamos. ¿Serán capaces de hacerlo? No hay problema. Eso espero. Debo aceptar su protección. No me queda otra. ¿Verdaderamente cree que tú intentaste asesinarlo? Eso no importa. Ahora podrán levantar al pueblo contra mí y justificar mi muerte. Él no te matará a cazar. No lo creo. No le daré esa satisfacción. Te diré, Gamal. Me considero un hombre demasiado razonable. Buenos días, papá. La policía llamó. Quieren que suspendas tu discurso. Es más seguro callar, ¿no? ¿Y qué esperabas? La policía no quiere que te expongas. Tu marido no es un hombre que evite el peligro. Lo sé, pero debes cuidar tu vida. ¿Y vas a pronunciar el discurso? Sabes que siempre cumplo lo que tengo que hacer, recuérdalo. Señor, el jefe de la policía está aquí. La policía nunca trae buenas noticias. La fiesta terminó. ¿Inspector Rodríguez? Doctor Cazar. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué debo hacer? Lo más importante, ante todo, es su seguridad. El discurso para mí es lo más importante. ¿Podría usted posponerlo algunos días? Temo que no pueda ser. Tal vez en un local más pequeño o en otra isla. No, eso es imposible. Jamás lo hará cambiar de opinión. Inspector Rodríguez, ¿va a permitirme o no va a permitirme hablar? Eso no puedo impedirlo. Es usted muy razonable. Celebro que me comprenda. Díaz, tenemos que ir al aeropuerto. Doctor, esta isla era muy tranquila hasta que usted vino. Me alegra haber puesto un poco de emoción en su vida. ¿Estás seguro que vas a tener problemas? Tal vez tenga razón, pero no nos detendremos ahora. Documentos. Gracias. Mis hombres. Inspector Díaz. ¿Qué tal? Inspector Díaz.
lo que sucede. Cinco minutos aquí y ya hay un hombre muerto. Nuevo récord. Chiquitos, lo que yo haría con una finca como esta. Préstame atención. Me da la impresión de que en estas colinas hay mucho peligro. Quieren matarnos, pero no nos dejaremos. ¿Sereno, moreno? Negro, socio, negro. Doctor Cazar, sus guardaespaldas están aquí. Vienen muy bien recomendados. Permítanme que les presente a mi hijo y a mi esposa Roxana. Es un placer. El placer es mío. Celebro mucho volver a verte. Tienes buen aspecto. ¿Cómo está mi tío? No descansará hasta que el traidor sea procesado. Ignacio, por eso estás aquí. Y no estoy solo. Ya veo. Los enemigos de nuestra revolución son como un veneno. Debemos actuar rápidamente. ¿Cómo lo harás? Cazar empezará su discurso en la tierra y lo terminará en el cielo. ¿Qué harás con la policía? No olvides que soy un experto en esos menesteres. Te advierto que todo está listo. ¿También esto? Cuídate de ellos. Protección americana. Llegaron aquí esta tarde. Qué lástima, solo pensaba matar a un hombre. Al rock and roll.
hacia lejos. Amigos míos, compañeros en exilio y compañeros en la lucha de la causa por la libertad. Hay una enfermedad en nuestro país y esta es causada no por la naturaleza, sino por el hombre. Y solo las acciones de los hombres podrán erradicarla. Esa enfermedad se llama dictadura. El destino de mi pueblo es el de ser libre, y ese es el destino de todos los pueblos en todas partes. Los que disfrutamos de la libertad debemos tener el valor de hablar por los que no la disfrutan. Hombres, mujeres y niños inocentes son sacrificados diariamente. Hemos de hablar por ellos, víctimas de una causa que no morirá, la causa del espíritu humano. Nuestro pueblo detesta al tirano que se autonombró dictador y lo ha rechazado. Salimos victoriosos en las elecciones. ¿Y cuál fue la reacción del tirano? Impuso el estado de sitio, declaró la ley marcial y aplastó nuestro movimiento amenazándonos de muerte. Esa ha sido la respuesta de ese loco a la democracia. Pero nosotros triunfaremos. No aceptaremos... Quédate aquí y cúbreme. Ya viene el doctor.
se mueva. ¿Y esto? Hay mucho delincuente. Lamentaré haberlo hecho, pero está usted libre. Esto empezaba a gustarme. ¿Cómo está Casar? Tiene varias heridas, está en el hospital. ¿Qué imbécil lo dejó ahí? Oigan, ¿no han visto una enfermera peligrosa? Este lugar me da escalofríos. Terminó la hora de visita. Hey, jefe, ¿vino a sustituirme? ¿Por qué? Tu trabajo es cómodo. Demasiado. Me gustaría algo. ¿Acción? Más de... Sí. Mantén los ojos abiertos y verás. Aterriza, aviador. Me gustaría ser actor. Dinero, mujeres, más mujeres. ¿Cómo está? No sé nada todavía. Se va a aliviar, ¿no es verdad? Él se salvará, hijo. Pronto estará bien. Este es el hombre de quien te hablé. ¿Puedes pasar, Amesh? Quiero disculparme. No fallaré la próxima vez. Sí, lo entiendo. Y mi tío lo entiende. ¿Entonces lo aceptó? Claro que sí. Y me ha dado órdenes para que recompense tus esfuerzos. Nuestro líder es piadoso. Lo es. Amesh, nuestro líder dice que el éxito solo se asegura cuando el pago por la recompensa es la muerte. Alto. Soy el doctor Peñalba. Tendrá que identificarse.
También usted. Adelante. Prepárate. La habitación está junto al guardia. Doctor. Sabe una cosa, Harris. No es nada lento. Cazar no tiene nada. Este sí. Fue un buen cambio. ¿Cómo está? Le debemos nuestra más profunda gratitud. Es nuestro deber. Gracias por hacerlo tan bien. Olvídelo. Tienes que descansar, mi amor. Espera. Si me mataran... No, no lo harán. Respeto tus poderes proféticos. El radar que tienes ahí en alguna parte es prácticamente infalible, pero si algo sucede y ocurriera una desgracia, prométeme que continuarás mi lucha. No podría hacer otra cosa. Así me gusta. Alto. Es una emergencia. Veré si puede pasar. Ballard aquí. Nash, tengo un paciente en urgencias. ¿De qué raza es? Es un piojo blanco. ¿Seguro que no es un árabe? Es más pálido que tú, pero no tan lindo. Lo supongo. Viene para hacerse la cirugía plástica, ¿no es verdad? Déjalo entrar, hermana de la caridad. ¿Qué le ocurrió? Mala suerte. Resbalé. Me dirigí al consultorio médico a que me cambiara el yeso. ¿El yeso? Ahora las dos piernas están iguales. Identificación. Revisaremos el portafolio. Revísalo. ¿Para qué las necesita, amigo? Para cortar el yeso.
Sabes, el sensei japonés cura las piernas rotas. En un instante. Sin anestesia. Recuérdame que no vaya a esquiar a Tokio. Bueno, tengo prisa. ¿Doctor Newman? Sí. Pase. Oiga, doctor. Llame a recepción cuando quiera marcharse. De acuerdo. Aquí, Harris, ¿hay novedad? No, es un día tranquilo. Una señora embarazada, un chico con una muñeca torcida, un tipo con una fractura de pierna que necesitaba que se le yesaran. Cuidado con eso. Volaríamos hasta el infierno. Doctor, hábleme del enfermo de la pierna rota. Son casos muy comunes. El paciente tenía una pierna enyesada y además... ¡Espere! ¿El sujeto estaba enyesado? Sí, así es. ¡Vamos! Mala vibra. Alucinas igual que Nash. Nash, Valar, registren todo. Correcto. Cuídense la espalda. Entendido, papacito. ¿Qué fue eso? Mike, ¿qué sucede? Mike, noveno. No los oye. No se mueva de aquí. El jefe, el guardia perdió contacto con los de abajo. Muévanse. Los oye de aquí. ¿Eh?
Hoy no es mi día. Jefe, lárgate. Ni lo piense. Aviador, ¿qué alambre corto? ¿El azul o el amarillo? Pues, mi favorito es el azul. Te debo un aviador. Para eso vine. Yo sé de lo que hablo. Mi color favorito es el amarillo. Nos iremos. Lo haremos ahora. Parece un hormiguero. El estacionamiento parece un nido de abejas. Lo sé. Tienen muchos coches vigilándolo. Quizás sea mejor que lo cancelemos. Mientras más tardemos en sacar a cazar, será más difícil. Avísale a los otros. Nos vamos ahora. Vamos. Por ahora no hay motivo de alarma. Estén alerta. No sé, presiento algo. Auto 1 en marcha. De acuerdo. Entendido.
Auto 3, en marcha. De acuerdo. Saliendo otro vehículo, voy a seguirlo. ¡Demonios! ¡Mierda! Ese vehículo. ¡Rápido! Buenos días. ¿Puedo ayudarlo? Inspector, falla sorpresa. Disculpe las molestias. Ahórrese las disculpas. A pesar de todo, llegaré a mi destino antes de lo que piensa. No esté tan seguro. Podría entrar en un callejón sin salida. Sí, es muy posible. Para uno de nosotros. Acaban de comunicar que el doctor Casar, después de sufrir varios intentos de asesinato, ha salido de Ibiza y se dirige hacia los Estados Unidos como asiliado político. La noticia no ha sido confirmada oficialmente por el Departamento de Estado, pero un portavoz dijo ayer que... Jamás lo va a creer, es loco. El futuro democrático, pero no imbécil. Hola, Vince. ¿Qué diablos está pasando? De Washington. Las órdenes son claras. Metimos a Casar en esto y tendremos que protegerlo. La única manera sería volándole la cabeza a cura.
Y me gustaría hacerlo. Olvídalo, no lo autorizarían. Samuel, ya estoy harto de vigilar y exponerme por nada. Para eso te pagan, así que ya deberías estar acostumbrado. Tendremos que mantener a Casar y a su familia a salvo. La mujer de Casar tiene otras ideas. Quiere dar un discurso mañana. Es muy peligroso. Tu deber es protegerla, Harris. Sí, muy fácil. Qué gracioso. Hay buenas noticias, pero no tan buenas como esperabas. Casar logró escapar, pero fue herido de gravedad. ¡Imbéciles! ¡Son unos incompetentes! Cálmate, tío. Tenemos tiempo. Casar aún está en la isla. No se arriesgarán a exponerlo. Pero si no sabes dónde está... No hace falta. Él vendrá hacia mí por su propia voluntad. Haz lo que tengas que hacer, pero esta vez no me falles. En nuestro país, aún hay muchos que creen que las mujeres no deberíamos tener opiniones políticas. Que al igual que los bebés, es mejor ser vistos y no oídos. Pero yo espero que en la próxima revolución las mujeres se deshagan de todos sus velos y de sus votos de silencio y combatirán para lograr la libertad de sus maridos, de sus hijos y de su pueblo, hasta lograr la libertad de una nación esclavizada. Cualquier hombre o a cualquier mujer, el derecho, su sagrado derecho de ir en busca de la democracia y poder ser libres. Señor. Jasón y Rosana. Sí, señor. ¿Cuándo? Esta tarde. Oye, todo ha sido culpa mía. No tengo excusa. Amigo, yo también estaba ahí. No pueden hacer nada sin nosotros, ¿verdad? Será mejor que... Basta. Hay trabajo. Cura dice que a Roxana y Jasón no les va a pasar nada si usted acepta su invitación. ¿Qué invitación? He sido informado que existe mucha inquietud en nuestra gran nación. Un gobernante jamás debe perder la confianza de sus súbditos. En estos momentos mi pueblo pide un cambio. Muy bien. Mi pueblo quiere el regreso de Casar. Que sea inmediatamente. Y yo le digo que venga. Nuestras reglas son iguales. Casar, tú y yo conduciremos a nuestro pueblo como dos guías. Tengo
Tengo que ir. Lo matará antes de que baje del avión. Lo que dice es suicidio. Amigo, no vivirá para ver el Ramadán. Yo lo acompañaré. Nadie irá a ninguna parte. Señor, ¿se acuerda de aquí, no? Claro que lo recuerdo, pero también recuerdo que su muerte fue el fin de Marcos. Señor. Escuche. Mi hijo y mi mujer están en manos de un demente. Debo enfrentármele y tratar de manipularlo si es que puedo hacerlo. Deme 24 horas para buscar otra solución. ¿Puede haberla? Déjemelo a mí. Nuestros huéspedes están en lugares distintos. Si intentan rescatar a uno, el otro morirá. Quiero que Cazar hable. Me gusta su impaciencia. Comuníquelo. Hola. 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 ¿Papá? Hijo, ¿te encuentras bien? No lo hagas, no lo hagas. Haz lo que siempre quisiste hacer. Como siempre. Está bien, lo haré. De tal palo, tal astilla. Rebelde hasta el fin. ¿En qué parte está la esposa? Ya se lo dije. Ella está alojada en otra parte. Por supuesto que puede hablar con ella. Pero por cada día que Cazar se retrase, uno de sus muchos seguidores morirá. No, no lo haga. Lo siento, pero la ruta a seguir será mucho más peligrosa de lo que se imagina. Y para probárselo, Ahmed Gamal morirá exactamente dentro de un minuto. Intenta cualquier cosa, morirá. ¿Entendido? Hola. Roxana, ¿te han hecho daño? No, estoy bien. ¿Cómo está Jason? Está bien, es muy valiente. Ya lo sé. Igual que tú. Pero si alguna cosa llegara a pasarnos, prométeme que continuarás con la lucha. Basta. Roxana. Roxana. ¿Alguna pista? Escuché algo raro de fondo. Busca, sigue buscando. Cura tiene su ejército privado protegiendo sus cuarteles. Ha colocado detectores infrarrojos en toda la zona. ¿Y por mar? Imposible. Hay un acantilado de 200 metros. Lo haremos por ahí. Señores, se acabaron las dudas. Presten su atención. Ya lo tengo. ¿Qué tienes, pequeño? El ruido de la cinta. Lo tuve que subir al máximo. Filtré todo lo demás y entonces lo escuché. ¿Qué? ¡Hola, muchacho! Golpeando contra un casco. ¿Supones que fue un bote? Ah, ¡vaya! ¡Este hombre se la sacó! ¡Miren eso! Guarda, aviador. Tiempo de despegar. Posición, Zorro 4. Estoy sobre los acantilados, a poca altura. Mira, aviador, a las 4 en punto. Podría ser. Creo que lo tenemos. Aviador descubrió algo. Zorro
¡Sonríe, estúpido! ¡Aquí lo tienes, chico! ¿Qué sucede, aviador? ¡Misión cumplida! ¿Podemos regresar a casa? Directamente, aviador. ¡Y hazlo rápido! Labra italiana 9 milímetros. Ya los tenemos. Sí, señor. ¿Cuándo festejamos? Cuando estemos preparados. Ya era hora de estrenar mi disfraz. Saldremos hoy. Prepárense. Mayor. Lo ha puesto para ponerle. Y hasta adentro. Oye, Nash, ¿te sientes vampiro o qué? Medito. Que la fuerza te acompañe. ¿Sabes, Ballard? A veces eres muy gracioso cuando quieres proponértelo. Bueno, creo que ya es hora de irnos, muchachos. ¡Vámonos! El show empezará dentro de 3 horas. Ahora. Todo está a punto. Ya era tiempo. No olviden esto. Esta vez va en serio. Así nos gusta. Dicho que medía 200 metros. No puede ser. ¿Estás seguro que lo midieron bien? Adelante, Moreno. ¿No hay elevador? Sí, pero se descompuso.
Temprano. Echemos un vistazo desde más cerca. ¿Echemos? Me huele a manada. Lo harás tú. Oye, no te preocupes. Yo te cubriré la espaldita. ¿Lo prometes? Hay cuatro hombres armados. Me parece que vamos a divertirnos. ¿Qué? Oye, ve a ver qué pasa. Que duermas bien. Ahí. ¿Quieres fuego? Con esto pierdo puntos en mi karma. Vámonos.
Zorro 1, Zorro 2. Torre libre. ¿Qué arrastran las pelotas, Harris? Lleven al muchacho al helicóptero. ¡Enseguida! Ese fue el número 4. Terminamos. ¿Se encuentra bien? ¡Sí! Roy. ¿Me oyes, verdad? ¡Roy! Zorro 3, agrupo. La esposa de Casar está bien. Pero... Aviador está herido. Bastante. Enviamos ayuda. ¡Roy! ¡Roy! ¿Y Jason? Ya debería saber que puede confiar en nosotros.
acabó tu fiesta. ¡Corre, deprisa! ¡La policía está ahí afuera! No me causes problemas. El camino es muy largo. Vamos. Zorro 2 a Zorro 1. Cura, tira el chico y va hacia la azotea. Entendido, voy tras él. Las cosas están complicando. Hay que largarnos de aquí. ¡Vamos! ¡Rápido! Tengan los ojos abiertos. No me gustan las sorpresas. ¡Cura! No quiero hacerle daño al niño. La metralleta al suelo, enseguida. Segundos tarde. 5 segundos antes. Hola, chico. Hola, muchacho. ¿Qué ha pasado? Mucho. Solo que... ¿Qué haces metido en esa cama? Conquista enfermera. Me lo imagino. De África del Norte. Las recientes grandes pérdidas de vidas humanas y materiales provocaron una deserción masiva en el ejército. Quienes pusieron al dictador en el poder lo están abandonando y se unen al pueblo en su demanda por la libertad. El gobierno cae en pedazos y el dictador voló a su palacio en el desierto, acompañado de su escolta personal. Fuerzas militares rodearon el palacio para evitar que huyera, pero al ver que la situación se agravaba, se acordó permitir al dictador abandonar el país. Fue escoltado por la policía militar a la frontera. Todos los aeropuertos del país han sido cerrados desde que la revolución triunfó en la capital. Los ciudadanos se reúnen en las calles y en las plazas, celebrando el regreso del presidente demócrata. En sus labios y en sus corazones hay una sola palabra: cazar. El derrocamiento del dictador ha provocado una ola de júbilo en el pueblo. Parece ser que todos... Tenemos una deuda con ustedes que jamás podremos pagar. A un buen final. Solo cumplimos con... Solo cumplían con su deber, lo sé. Yo también tengo un deber. Debo volver a mi patria. La revolución comenzó. El gobierno está por desaparecer.
negociaciones, esperan que nuevo cuídese. Sea una pauta para volver a renegociar. Casar es un punto clave en este momento. Informó para ustedes Dayan Cortés. Saldremos en 5 minutos. Muevan ese aparato. Nos encontraremos en la otra vida, aviador. ¿De verdad crees en esas cosas? Un hombre tiene que creer en algo. Sí. Creo que ya hemos hablado bastante. Ha llegado el momento de empezar a beber sin parar. ¿Es una buena conclusión? ¿Sabes, Vince? Cazar va a necesitar un guardaespaldas. Olvídalo, este trabajo ha terminado. Además, les tengo otra misión. ¿Ah, sí? ¿Qué? Verás, Harris, como ha hecho mal tiempo en el Mediterráneo, se me ha ocurrido enviarlos a un lugar muy bonito. Es una especie de jardín. Y en realidad así es como le dicen. El jardín de Alá. El jardín de... ¡Es un maldito desierto!